buscas alimento de alta calidad para tus animales, no esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos, líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes los certifican por su gran preferencia. Usa el transporte, pero no transportes el virus. Primero mi salud, por ti, por mí, por el Perú. Gobierno del Perú, el Perú primero. En Corina queremos que tengas los mejores resultados en la crianza de tus animales. De lunes a sábado, desde las 10 de la mañana, asesoría médica veterinaria en línea. Un selecto staff de profesionales te orientan para tener una crianza exitosa. Sigue nuestras transmisiones a través de nuestra página de Facebook Corina Alimentos. Además de capacitarte, puedes participar de los sorteos. Asesoría médica veterinaria en línea. Hoy nos sentimos más cerca de ti, amigo productor. No dejamos ni dejaremos de trabajar en estos tiempos difíciles. Porque todos nosotros formamos parte de la gran cadena alimenticia. Y este reto lo ganamos juntos. En Corina hemos implementado todos los cuidados referentes a bioseguridad. Para que el tiempo que tengas que quedarte en casa no te falte el mejor alimento balanceado para tus animales. En esta batalla nos cuidamos todos. Somos familia. Somos Corina, líder en nutrición. Corina Cerdos. Hola, mi nombre es Rufel Yalico. Hace 3 años tuvimos una visión en cuanto a la crianza de cerdos. Hoy en día podemos decir que hemos hecho real esa proyección. Tenemos una de las mejores granjas en la zona. El nombre de nuestra granja es Mera Yalico. Actualmente tenemos más de 200 cerdos, entre reproductoras, cerdos en gestación, en crecimiento, en desarrollo y etapa de recría. Todas nuestras etapas son alimentadas con alimento balanceado de Corina. Recomendamos también el alimento de Corina, ya que los resultados están siendo óptimos en cuanto a la alimentación y la evolución de nuestros cerdos. Estamos muy satisfechos con el alimento con el cual venimos trabajando. Hemos llegado a tener un peso mínimo de 70 kilos en 4 meses, y de los 4 meses hasta los 5 meses hemos llegado como peso máximo de 118 kilos, para ser exacto. Enviamos a provincia, los vendemos directamente acá en Lima. Agradecemos la asesoría veterinaria gratuita cada 2 meses o cuando lo requerimos. Gracias, Rubel, por tu preferencia. Gracias por utilizar productos Corina. A ustedes también muchas gracias. A todos mis amigos criadores de cerdo, les recomiendo Corina. Por sus resultados y calidad, ¡somos Corina! Corina Cerdos. Contáctanos. Corina. Muy buenos días a todos nuestros amigos quienes se encuentran ya conectados a través del Facebook Corina Alimentos. Muy, pero muy buenos días. Estamos listos para dar inicio a la charla, a esta capacitación denominada Asesoría Médica Veterinaria. Y por supuesto, como es de costumbre, hoy nos reúne un tema bastante interesante. 4 pilares en la producción porcina. Antes de presentar
contactar a nuestro profesional que nos acompaña esta mañana. Yo quiero poner en pantalla los temas que hemos hablado a lo largo de estos más de 2 meses. Ya está apareciendo en pantalla alimentación y sanidad en la marrana gestante y lactante. De igual forma, hemos hablado de producción y sanidad en lechones, sanidad y producción en el engorde de cerdos, alimentación y sanidad en la reproducción de cerdos, importancia de los preiniciadores, estrategias para una buena alimentación de cerdos, actualización en crianza y comercio porcino, cómo evitar la pérdida de lechones en la producción, manejo de producción en la recría de cerdos. Son algunos de los temas, hay muchos más. Y preguntarán de repente personas quienes por primera vez se unen a la transmisión, ¿dónde los encuentro? Les pedimos que vayan por favor a la zona de videos y van a encontrar todas las charlas, que son más o menos más de 70 aproximadamente. Estamos en la semana número 13 actualmente de transmisión. Este espacio tiene un solo objetivo: compartir conocimiento con nuestros amigos quienes se dedican a la crianza de las diferentes especies, ya sean cerdos, pollos, pavos, patos, conejos, caballos, vacas. Nosotros como marca peruana venimos justamente agotando todos los recursos, todos los esfuerzos de nuestro selecto staff de profesionales, ya sea los ingenieros de calidad, ya sean los médicos veterinarios, los ingenieros o tecnistas quienes trabajan para la marca líder, para de esta manera pues ustedes puedan obtener los mejores resultados. Yo quiero enviar un saludo especial a las personas quienes están conectadas a esta hora de la mañana. Vamos a enviar los saludos correspondientes, por supuesto. Gracias a las personas, por supuesto, las que están compartiendo esta transmisión. Ya en breve estamos conectados con nuestro profesional y ya sabe, a compartir esta transmisión. Yo quiero enviar saludos y una de las políticas que tenemos aquí en la marca líder en nutrición animal es justamente pues darle las facilidades a las personas quienes comparten la transmisión en vivo. Yo quiero enviar un saludo especial a Stacy Ramírez, gracias por compartir. Alex Alexander, lo he hecho varias veces, gracias Alex Alexander. A Dilmer Eduardo Vázquez, de igual forma, sigue compartiendo Alex Alexander, gracias. A Sosa Cernaque, a Angélica Primo, a John Eric, a Alcaldio Torou, igual lo he hecho varias formas, Alcadio, gracias. De igual forma a Douglas Guardia Chamo. Bien, gracias a cada uno de ustedes. Ya saben, este programa, y luego no digan, y mi pregunta, bueno, ¿a quién le responden mi pregunta? Bueno, cuando ustedes compartan la transmisión, le damos prioridad a las personas quienes a ver, estamos mencionando a ver, varios comentarios a esta hora de la mañana. Bien, y gracias a todas las personas que nos escriben también de los diferentes países. Gracias. Para participar, ya saben, tienen que compartir o etiquetar en esa transmisión en vivo para que luego sus preguntas sean absueltas con el selecto staff de profesionales. Hay algunas personas que a veces quieren dar su punto de vista, sugerencias, opiniones, a veces coordinar algún tema. Voy a poner el número telefónico de la persona justamente quien habla. Mi nombre es George García. Digo mi nombre porque en un rato también voy a invitar de manera personalizada a algunas personas para que le puedan darle seguir y me gusta a la página. Les va a aparecer George García, George García, para que puedan ustedes seguir esas transmisiones. Bien, voy a poner el número del área de marketing y publicidad para que si ustedes tienen alguna sugerencia, necesitan de repente coordinar algún tema referente a las transmisiones, que puedan llamar posterior a cuando termine la transmisión de hoy. El número telefónico es el 937-524-237 o pueden escribirnos a marketing@corina.com.pe. Repetimos el número telefónico 937-524-237 o al correo marketing@corina.com.pe. Pierdan cuidado que estos programas quedan ahí guardados. 4 pilares en la producción porcina. Vamos a ya presentar a nuestro profesional que nos acompaña esta mañana. Gracias a cada uno de ustedes por seguirnos. Estamos revisando por ahí. Hoy estamos hablando de cerdos,
de cerdos. El día de ayer hablamos de aves, así que le pedimos por favor a nuestros amigos que también tengan los puedan agendar. Hoy vamos a poner también la programación que se viene para la próxima semana. Hay varios anuncios importantes. También vamos a hablar un poco de la primera charla magistral referente a cerdos. Luego vamos a dar más detalles. Bien, sin más preámbulo, quiero presentar ya a nuestro profesional que nos acompaña esta mañana. Nos referimos al ingeniero Gianfran Peña, quien forma parte también de la familia Corina. Por supuesto, hay bastante gratitud hacia él, muchas personas aquí lo estiman y creo que esa estima es recíproca. Ingeniero Gianfran Peña, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, yo como siempre encantado de estar acá con ustedes, con toda la gente y compartiendo experiencias y conocimientos con todos, ¿no? Muy agradecido por esa bonita charla y espero que sea del agrado de todos los participantes. Sí, efectivamente, hoy es un tema bastante interesante. Vamos a conversar referente a los cuatro pilares en la producción porcina. Le voy a pedir para que usted pueda darnos un pequeño resumen de lo que vamos a hablar esta mañana. Uno o dos minutos para que la gente luego pueda empaparse un poquito del tema y hacer sus consultas posteriormente. Adelante, ingeniero. Ya, muchas gracias. No, bueno, la idea con esta charla es un poco recopilar todo lo que hemos avanzado y hacerlo muy muy interesante, teniendo preguntas y respuestas para que así sea dinámica la charla y sobre todo hablar de las cuatro cosas que hemos venido conversando en estas 13 semanas, como tú bien has dicho, George, ¿no? Hemos hablado de todo y creo de que todo eso se va a resumir en hablando de esos cuatro pilares en la producción, ¿no? O sea, los cerdos al fin y al cabo cómo van a salir y todo eso depende de esas cuatro cosas que hemos hablado: genética, sanidad, manejo y nutrición. Como nutrición tanto vamos a hablar más que nada alimentación. Bien, sí, más que todo hoy va a ser el programa, bien lo ha dicho el ingeniero, están ustedes observándolo ahí en pantalla, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado a lo largo de estos más de dos meses. Preguntas frecuentes también, lógicamente, y va a estar bastante interesante el programa. Bueno, hay varios ya comentarios referente a las felicitaciones. Gracias por compartir su conocimiento. Gracias, Carmen Fernández. Buenos días desde Toma Carguas, Ancash. ¿Dónde comprar sus productos? Aquí en el callejón de Guaylas. Bien, vamos a luego dar los números telefónicos. Vamos con preguntas de frente hoy, porque hoy es un programa especial. Hoy es sábado. Y lógicamente las personas ya están atentas y ya saben también, solamente estamos pasando las preguntas de las personas quienes compartan la transmisión o etiqueten, ¿ya? Porque este programa tiene una finalidad, compartir conocimiento. Y si ustedes nos ayudan a compartir el enlace, llegamos a cumplir esa finalidad que tenemos. Bien, por aquí nos escriben rápidamente y le vamos a trasladar la pregunta al ingeniero. A ver, la pregunta es: ¿a los cuántos meses se le cambia el alimento de crecimiento a engorde en los cerdos? Ya, ese es parte de los pilares de la producción, que es el tema de alimentación, ¿no? Y dije de un comienzo, vamos a tratar de hacerlo no nutrición, sino alimentación, porque es la forma como, al fin y al cabo, los productores tienen que tratar de dar los alimentos, porque al fin y al cabo la nutrición nos encaramos nosotros, todos somos líderes en esa rama. Dentro de este programa, lo ideal sería que la etapa de crecimiento dure hasta los 115 días, lo ideal, y de ahí ya pase a comer un alimento acabado, y para que también el alimento de acabado pueda ejercer todo su potencial, ¿no? Porque acuérdense que también tenemos en nuestro alimento acabado, tenemos un tema de ractopamina, y lo ideal también a veces con esto es, si tu cerdo tiene 75 kilogramos de peso, puede empezar a comer ya acabado también, ¿no? Bien, agradecemos la respuesta. Y por ejemplo, nuestro amigo Ivancito Mejía ha compartido, y la persona quienes comparten, automáticamente le pasamos la pregunta para que pueda responder nuestro profesional esta mañana. Bien, la pregunta es: ¿cuál es el plan de vacunación en cerdos? Sí, un plan de vacunación tiene muchas características, tiene muchos puntos de vista y tiene sobre todo la dinámica que hay dentro de una población donde se encuentra. ¿A qué me refiero con eso? Que no en todos los lugares se tiene que vacunar contra micoplasma, puede ser que un lugar sea libre de micoplasma. Un plan de vacunación involucra parte materna y parte lo que ya son los lechones.
Entonces, en el parte de los lechones, por lo general las vacunas que se usan es por micoplasma, circovirus, es la vacuna que se tiene que manejar sí o sí para tener homogeneidad de lechones y todo eso. Y lo que sí tenemos que poner siempre en nuestras producciones para poder vender un proceso de sacamal y tener toda la certificación del caso y ayudar con todo el plan de vacunación al Estado es el plan de vacunación contra cólera porcina, peste porcina. Entonces, con esa vacuna de cólera, que es aproximadamente de los 45 y 50 días que le ponen los profesionales de Senasa, ya se te han certificado y puedes vender. Ahora, hay vacunas adicionales a esta, que están, por ejemplo, la vacuna contra hemófilus, hay vacunas que pueden ser contra ileitis, incluso ahora hay vacunas, pero eso va a depender del plan, que lo tienen que hablar con un médico veterinario, porque no es vacunar con vacunar, sino vacunar con fundamento en base a lo que tengo en mi granja, ¿no? Bien, interesante. Justamente, aprovechando, permítame, ingeniero, el próximo sábado estamos coordinando con el médico veterinario, el sábado 4, vamos a hablar un poquito más a profundidad referente a ese tema, al plan de vacunación, qué vacunas, a qué tiempo, cuáles son las que sí o sí se tienen que tener. Vamos a de repente a proponerlo para que se pueda tratar el sábado 3, porque ha habido bastantes comentarios referente al plan de vacunación en lo que se refiere cerdo. Bien, vamos con más consultas por aquí a esta hora de la mañana. Gracias por escribirnos y estamos recepcionando todas sus consultas. Bueno, por aquí nos ponen buenos días. Nuevamente desde Purmacana, Supe. Gracias, un saludo también a la señora Gloria Quintana que está escuchando el programa a esta hora de la mañana. Voy a poner en pantalla nuevamente los temas para que nuestros amigos puedan seguir las transmisiones que hemos realizado a lo largo de todos estos días, más de 2 meses que estamos al aire. Y vamos con las preguntas, quienes vienen escribiéndonos a esta hora de la mañana. La pregunta para el ingeniero: ¿a qué tiempo es recomendado realizar el destete? Porque sabemos que hay muchas personas quienes dicen: pobrecito, mi cerdito se va a quedar sin su mamá, pobrecito, el cerdito va a sufrir. Pero luego nosotros, por ahí, ¿quién asume las consecuencias, pues, de que la marrana pueda tener complicaciones posteriormente? Ingeniero. Sí, bueno, la idea de poder hacer un destete ideal es tener en cuenta, primero, el peso con que el lechón tiene, ¿no? A veces uno quiere destetar los lechones a los 21 días, que es lo que se usa generalmente en producciones medianas para arriba. Incluso hay producciones pequeñas también que quieren hacer destete a 21 días, pero tiene todo eso que ver con el peso también que tenga el lechón. No podemos hacer un destete de un lechón de 3 kilos y medio o 4 kilos, que se da a veces, porque ese lechón va a tener un difícil desarrollo, ¿no? Va a complicarse más. Lo ideal siempre es tener un peso promedio de 6 kilos y medio, 6 kilos, ya es un cerdo que va a responder mejor a la cepa de destete. Eso generalmente, con un buen plan de alimentación y lactación, se puede lograr a los 21 días, pero hay que tener en cuenta los pilares, que es justamente lo que hemos hablado, que son la genética, el tema de la sanidad, el estatus sanitario en la granja, y obviamente el plan de alimentación que manejamos. También, obviamente, todo eso va de la mano con el manejo. Cumpliendo esos 4 requisitos, nosotros podemos tener un destete óptimo. Y por lo general, lo que se maneja en pequeñas producciones es entre 28 y 30 días. Bien, perfecto. Gracias a todas las personas quienes nos están escribiendo. Saludos desde Cusco. Gracias a José Antonio, caserito del programa. También por ahí a la gente de Oxapampa. ¿Cómo se llama nuestra clienta que siempre nos escribía de Oxapampa? Rosa Chirino, si no me equivoco, saludos para ella. No se conecta mucho, pero nos dicen que se conectan en la tarde, noche, que están un poquito más libres, gracias, de igual forma. Saludos para la gente de Guanta y Ayacucho, estoy viendo la transmisión, gracias, ya saben, a compartir esta transmisión para poder luego hacer pasar su pregunta de manera más rápida. Bien, yo quiero también trasladar más consultas quienes nos vienen escribiendo a esta hora de la mañana. Buenos días, ¿a los cuántos días puedo aplicar hierro? Belén Simbana nos escribe. Sí, mira, dentro de los procedimientos, mejor dicho,
que uno debe manejar en la granja son, una vez nacido el lechón, tenemos que tenerle todos los cuidados necesarios que tengamos en el momento del parto. Tener en cuenta que las marranas, ellas como animales, su fisiología normal es de que ellos casi siempre paren de noche. Entonces, tener en cuenta de que al momento del parto hay que tener todo bien listo para poder tener las lechones bien tratados. Me refiero, por ejemplo, si hace mucho frío, lo ideal es tener todos los focos listos, tener el tema de la, si podemos usar polvo secante, sería espectacular. Si no, con la paja, ayuda mucho también. Y sobre todo, ya darle el manejo adecuado a los lechones. Hay que amarrar bien el ombligo. Y con respecto a la aplicación del hierro, eso se da generalmente entre el segundo y tercer día. Tener en cuenta de que el hierro, al momento de aplicar, hay que ser bien cuidadoso, porque es una sustancia un poco espesa, y a veces cuando no se aplica bien, el hierro tiende a generar como una especie de eczema en el cuello, y lo que pasa a veces es que el lechón se muere, porque el hierro va a pasar lentamente, no es meter la aguja y hacerlo tan drásticamente. Hay que hacerlo con tranquilidad, porque acuérdense que son bebitos prácticamente que han nacido, y que con todos los cuidados del caso, ¿no? Bien, agradecemos la respuesta y también a las personas quienes vienen dándole me gusta, seguir a la página. Hay varios comentarios, saludo desde Huancavelica, nos ponen por aquí muy buena información, gracias a Meliton Lima, a Freddy Richard, ya viene Granja Porcina Belén, wow, después de tiempo, eran súper caseritos de nosotros, pero sabemos que como ya están casi todos restablecidos en sus labores diarias, a veces es complicado, pero sabemos que muchos escuchan el programa luego en la tarde, en la noche, gracias, o posterior, ¿no?, a la transmisión. Bien, acá hay otra pregunta más. Nos ponen: buen día, estoy criando cerdos en cantidad menor, entre 10 a 15, pero empíricamente, con restos de comida casera. Quiero cambiar a alimentación balanceada. Necesito saber el tipo de alimentación que tengo que darle a los bebés y a qué edad debo cambiarlos. ¿Cuánto es de peso que se le debe dar por el alimento a cada cerdo? Atentamente, nuestro amigo el Eulogio Araujo desde Ica. Gracias a la gente de Ica. Ya, no, sí, espectacular que el caballero quiera hacer ese cambio, porque es muy muy buena, muy bueno lo que se plantea, ¿no? Porque lo ideal siempre es tener un plan de alimentación íntegro, donde nosotros no tengamos que tener todo el tema de alimentación con comida de casa, porque ya sabemos que eso genera problemas en la calidad de la carne, genera problemas en la producción, en cuanto al crecimiento, demora más tiempo para que pueda tener un peso, ni siquiera el óptimo, sino un peso promedio, que es promedio bajo. Y lo otro que tenemos es de que el usar alimentos no es una buena solución, porque afecta incluso con el rendimiento canal. El rendimiento canal es los cerdos que ya están beneficiados, descontando todo lo que queda en todo lo que queda en carne, eso es lo que se llama rendimiento, y hay muchas diferencias con un plan de alimentación. Lo que yo le recomendaría es de que si son lechones pequeños, que los pueda terminar con un plan de alimentación con nosotros, concentrado, peletizado, pero lo que tiene que considerar es que la próxima que tenga lechones, que empiece con un plan de recría. Porque la recría es lo que te va a definir todo el tema de tus cerdos para futuramente ya tener el tiempo de los cerdos catamal. Como termine tu recría, tanto en el manejo, en la alimentación, sigue los planes de alimentación, pueden ser 4, que es en lo que manejamos con Novapis, fase 1, 2, 3 y 4, y obteniendo el peso a los 70 días, que sea por lo menos por encima de 28, yo lo que recomiendo es de que pueda agarrar y manejar su plan de alimentación así. Pero lo que ya están, seguir con un plan de lo que toca, dependiendo de la edad que le toca, y seguirlo para poder tener un mejor desarrollo del animal. Bien, agradecemos la respuesta. Vamos con más comentarios a esta hora de la mañana. Ya saben, a compartir esta transmisión. Estamos pasando las consultas, las preguntas de las personas quienes etiqueten y compartan. Bien, saludos para la gente de Maje, saludos a la gente de Lambayeque, a la gente de Chota, gracias por escribirnos. Bien, yo sí quería hacer un comentario. Aquí decimos las cosas como son, lógicamente sin falta de respeto a ninguno de nuestros seguidores, y no voy a decir el nombre. Ingeniero, le comento algo.
la semana pasada, normalmente los sábados hablamos de cerdos. Y por ahí el día martes nos escribió una persona y nos dijo, he sacado mi cuenta bien y no me... Y justamente basado al comentario que nos han escrito hace rato, ¿no? De le están dando recibos de comida o sopas, las famosas sopas, y el comentario no, nos ponían, pues, ¿no? He sacado bien mi cuenta y no me rinde cambiarme al balanceado, dice, ¿no? Aquí se respeta todo tipo de opinión y voy a recalcar el ejemplo que hicimos la vez pasada, ¿no? Si es que fuera, yo le pregunto, y aquí nos vamos a juzgar a nadie, porque sabemos que muchos de los que nos escuchan, pues le dan a veces alimento, recibos de restaurantes o sopas. Y yo fui a una charla donde un ponente sí fue bastante fuerte al decir y tal cual dijo, ustedes lo que le están dando es basura. Y eso es lo que nosotros a veces nos alimentamos, porque nosotros a veces no sabemos, cuando vamos a comprar a un lugar, no sabemos cómo fue alimentado ese cerdo. O no sabemos que de repente en esta ponencia que fue bastante interesante, y decía, ¿no? No sabemos que si nuestro hijo o nuestra mamá o nuestro papá va a ir al mercado y va a comprar esa carne. Y yo creo que si es que hay conciencia de darle una buena alimentación, así no sea tal cual, así no sea con Corina, de repente, porque acá decimos las cosas como son, sí sería muy recomendable cambiarse al alimento balanceado. El señor decía, ¿no? He sacado mi cuenta y no me sale muy rentable, decía, con alimento balanceado. Y yo les pregunto algo, lo mismo que les hice la consulta hace varios programas atrás. Si fuera tan rentable alimentarlos con sopas o con residuos de restaurantes, pues entonces las empresas grandes, no voy a decir los nombres, las marcas muy reconocidas, pues agarrarían, irían a todos los restaurantes, recogerían pues todos los desperdicios y les darían. Pero no sucede esto, ellos alimentan lógicamente con alimento balanceado, valga la redundancia, ¿no? Porque le dan mejores resultados y lógicamente la carne es más rica, menos porcentaje de grasa y varios factores más. El tiempo que sale al mercado, otro de los factores es la contaminación. Si uno pues le da las famosas sopas, pues están que se malogran muy rápido, las moscas, el tiempo que te demoras en hervir, de repente por ahí los desperdicios de los restaurantes, diferentes factores. Y ese tiempo lo puedes utilizar con tu familia o a otro trabajo extra, en fin. Por eso yo les digo a mis amigos, quienes se dedican a la crianza, pues siempre evaluar, ¿no? Poner en la balanza el factor tiempo, economía, y bueno, para que pueda sacar cada uno sus propias conclusiones. Ingeniero, adelante, por favor, disculpe que lo haya quitado un poquito de... No, es que estás con toda la razón. Lo que pasa es que cuando nosotros, en mi caso, por ejemplo, no, yo tenía un jefe justamente donde yo estaba antes en la granja donde trabajaba, y mi jefe era muy exigente en el tema de los costos, ¿no? Siempre estaba buscando los costos. Y nunca se nos cruzó por la idea usar un plan de alimentación con comida de casa, ¿no? Desperdicio, porque no es rentable. Lo que la gente no pasa que no evalúa es... solamente evalúan cuánto es el dinero que ingresa, ¿no? Pero no evalúan el tiempo que te demora. O sea, sí, claro, te demora, pero no se dan cuenta lo que pierden. Estás perdiendo plata en tu espacio, estás perdiendo plata en el tiempo que te involucra todos los días ir por ese alimento, manejar... Estás perdiendo plata porque ese alimento nunca es estable, siempre cambia, siempre varía, porque estás buscando lo que existe en el mercado, ¿no? O sea, en los restaurantes, y no todos los días tiene lo mismo. Y eso afecta porque después nos damos con la sorpresa y qué es lo que pasa siempre, que preguntan, a mí me pagan muy barato el cerdo. Y es porque los mismos comisionistas saben cómo lo alimentan. Entonces saben la diferencia entre un cerdo que es alimentado con comida de casa y un cerdo que sigue un plan de alimentación. Hay una diferencia enorme. Entonces, esos costos a veces no le evalúan, que se llaman costos escondidos.
y a veces eso no lo evaluamos porque lamentablemente no nos preocupamos en esto, más nos preocupamos solamente por el dinero que nos ingresa, nada más. Bien. Agradecemos a todas las personas quienes están siguiendo la transmisión en vivo y bueno, aquí leemos, mencionamos todo lo que nos escriben y son críticas y son sugerencias bienvenidas. Por ejemplo, Granja Porcina Belén nos escribe: buenos días, mi pregunta es, de repente nos puede ayudar el ingeniero por aquí, mi pregunta es ¿qué tiene que ver el color de las heces de los cerdos? Cuando consumen alimento corina son un poquito más oscuras, pero en cambio cuando han consumido otro alimento son de otro color. ¿Esto a qué podría deberse? Desde San Ignacio, Cajamarca. Gracias a Granja Porcina Belén. Sí, el color de las heces es un tema bien amplio y bien, o sea, genera un poco de duda porque hay heces, por ejemplo, que están por coli, hay heces que son por ileitis, por ejemplo, si fueran heces negras, pero a veces hay heces con un poco de sangre negras también, medias sueltas, que tienen a ver con tema de ileitis, el cerdo se pone pálido, hay que medicar con tilosina, pero cuando hay unas heces también negras, muy negras, es porque ha habido hay una congestión en el aparato digestivo. Puede ser que hayan hecho un cambio muy muy fuerte y eso haya ocasionado también un problema en el tema de la digestión. Pero lo ideal es siempre tener unas heces normales. Esas heces negras, por ejemplo, cuando ya solo están en crecimiento, acabado, siempre se ven. Hay heces que son sueltas, hay heces que son un poco duras, pero en iniciar de crecimiento siempre se tiende a ver heces negras así consistentes. Lo ideal es nunca, lo no ideal es que esas heces negras sean muy sueltas, ¿no? Porque eso sí es un problema, ¿no? Bien, agradecemos la respuesta y vamos con más comentarios a esta hora de la mañana. A ver, por aquí, muy buena información, saludos de Huancavelica. A ver, hola, mis cerditos de 3 meses le da mucha diarrea. ¿Qué puedo hacer, Héctor Manuel? Nos encantaría que nos dijeras un poquito más la etapa, la edad que tenga tu cerdito para que nuestro profesional pueda dar un mejor comentario. ¿Algo que mencionar, ingeniero? Bueno, es un cerdo de 90 días y si tiene muchas diarreas hay que ver que también cómo haya hecho el plan de alimentación y el estatus que se encuentre, ¿no? Acuérdense que hay diarreas hasta por frío, una corriente de aire puede, aparte de que es un problema de respiratorios, puede ocasionar también diarreas sueltas. Entonces, había que ver, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad tiene el cerdo, qué plan ha seguido y en qué condiciones se encuentra, ¿no? Porque puede ser que tenga 3 meses y esté pesando, no sé, 28, 30 kilos, es un cerdo que está retrasado. Entonces, es un cerdo que obviamente probablemente haya sido con muy peso bajo al nacimiento o bajo el peso del destete y haya ocasionado ese tipo de problema, ¿no? 3 meses nos ponen por aquí, justamente. Sí, pues, 90 días. Hay que ver qué plan ha seguido, ¿no? Y cómo ha hecho el tipo de cambio, porque ese cerdo ya debería estar por cambiar a la fase de crecimiento 2, ¿no? Bien, vamos con más comentarios a esta hora de la mañana. Ingeniero, un gran saludo de tu amigo Héctor de Ica, nos ponen por aquí. Hola, ¿qué recomienda para una granja positiva a PRIS a vacunar o no? Bueno, ha escrito un poquito... Sí, no. Héctor Verde es un excelente profesional. Ha trabajado conmigo en la parte de reproducción, un buen técnico. Él maneja una granja. Lo ideal ahorita no hay una vacuna que podamos decir contra PIRS, no es, todavía tiene que SENASA autorizarlo, pero lo ideal en una granja con positiva PIRS es tener todo sanitariamente bien, todo descansado, seguir un plan de alimentación como el que él ya sabe que se maneja, porque yo incluso le hemos formulado y cuando estábamos en granja, porque trabajó conmigo, y lo ideal es tener un programa de alimentación adecuado para el estatus sanitario de la granja, ¿no? Bien, granja. Pero no hay una vacuna para PIRS todavía, no hay una vacuna para PIRS. Bien. En Perú, porque fuera del país sí ya hay vacunas que están probando, pero tiene que ser aprobado por SENASA para que pueda llegar acá. Bien, vamos con más comentarios a esta hora de la mañana, agradecemos la respuesta. Les comentamos a nuestros amigos que hemos hablado de diferentes temas, hoy estamos haciendo un resumen de todo y si por ahí queda alguna duda, le invitamos a que puedan seguir. Hemos hablado, por ejemplo, referente al Plan Integral de Alimentación la semana pasada,
en cerdos, hemos hablado todo a qué etapa cambiarle, y toda esta información ustedes la pueden encontrar justamente en la zona de videos. A ver, nos escriben por aquí, ¿qué razas son las ideales para carnes? Si hablamos de razas, que es la parte de los pilares de la genética que también hemos hablado y que les invito a que puedan ver la charla porque ahí hablamos más extendidamente de cada tema. Con respecto a la raza tenemos como el duro, el pitrain, pero siempre para poder tener mejor, por ejemplo, queremos tener un cerdo, el pitrain, en el caso del belga, es un cerdo que es muy conformado, tiene buena conformación, pero tiene poca velocidad de crecimiento. Entonces lo ideal es buscar un cruce que tenga duro más pitrain para que pueda dar velocidad y tenga conformación. Pero creo que entre esas razas están las más usadas en el Perú, también las que más se encuentran, ¿no?, a disposición. Bien, bien, vamos con más consultas a esta hora de la mañana. Bien, estamos filtrando las preguntas porque a veces nos ponen nada que tenga que ver con el tema de cerdos. A ver, vamos por aquí. A ver, saludos desde Italia, a Chamorro Astol, gracias por la transmisión y el conocimiento que nos brindan. Saludos también desde Colombia para Adri Díaz. ¿A qué tiempo puedo aplicar la primera desparasitación y a partir de ese momento debo luego desparasitar con qué frecuencia? Bueno, a ver, hay un tema ahí con el tema de la desparasitación. Porque, por ejemplo, nosotros en el plan de alimentación, en la gestación, tienen productos para desparasitar en las marranas. Y particularmente en granjas, cuando manejamos... hay muchas granjas que usan el plan de desparasitación al momento de la bajada, o sea, a los 70 días, porque es el cerdo que tiene que pesarse y es más fácil aplicarle el producto. Pero lo ideal es en gestación y, como te digo, a los 70 días le pueden usar la desparasitación porque ya después se hace un poco difícil... Y ya no es tan necesario, porque si tú sigues un plan de alimentación como con los alimentos, ya no es tan complicado. Pero si tú sigues un plan de alimentación con desperdicio de caza, entonces ahí sí es otro tema y que no me gusta tocarlo, porque no es la forma como debería trabajarse, ¿no? Pero el plan es ese, podría usar los 70 días y en marranos gestantes. Inyectable en lechones, en los cerdos de 60 días, y en marranos ya pueden ser usados en alimento. Bien, por aquí hay un comentario bastante interesante y hemos hablado referente a ello también. ¿Nos podrían brindar capacitación a la comercialización de la carne de cerdos? Hemos hablado de eso, Melitón Lima. Te invitamos a que puedas seguir la transmisión, hora y media hemos hablado de ello, en la zona de videos para que puedas conocer un poquito más. Algo de repente... Un resumen de ello, ingeniero, por favor. Sí, mira, con respecto a ese tema, yo lo único que puedo decir es de que tenemos que estar bien al tanto con todo lo que manejamos. Yo creo de que es importante el manejo que nosotros le damos a los cerdos, pero como es un tema tan extendido, yo creo de que mejor sería... que vean las charlas para que puedan tenerlo más claro, pero por ejemplo en el tema de comercialización de carne es un proceso bien, en Perú por lo menos todavía está bien, se puede decir fragmentado, porque hay muchos comisionistas y al fin y al cabo son ellos los que manejan el precio a veces, ¿no? Y los pequeños productores siempre son los más perjudicados, porque como no tienen cerdo constante, son cada cierto tiempo, el precio se maneja de una manera distinta, ¿no? Y el tipo de alimentación afecta mucho al precio del cerdo. Bien, por aquí nos escriben y nos ponen: tengo una curiosidad, hay algunos amigos que castran a sus lechones machos porque dicen que cuando son para la venta de carne tienen menos olor. ¿Eso es verdad o hay otra solución para no castrarlos y no tener estos problemas con la carne de cerdos? Saludos desde Chilca, Cañete, Avícola Mejía. Mira, en caso de esto, sí se puede manejar esto, pero va a depender mucho del mercado al que tú quieras llegar. Un cerdo castrado siempre tiene un cerdo a tener, no huele. Es algo muy 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 difícil de entender, pero los cerdos que son enteros no huelen al momento del tamal. Claro, si botas un cerdo dentro del promedio de edad, que son los 5
4 meses y medio o 5 meses. Más edad, obviamente, que es como con cualquier animal también, ¿no? Bota su olor, pero no es, no vuelven a cerdos enteros. Y el tema de la castración va a depender del mercado que tú quieres hacer, ¿no? Hay clientes que les gusta tener cerdos pesados, y cuando generalmente van para la selva, que hacen muchos embutidos por allá, es porque hay que ver el tema de, hay que ver el tema de que si nos quieren comprar esos animales, ¿no? Y porque generalmente cuando van a cortes comerciales, la gente lo relaciona con la grasa que los cerdos tienen, ¿no? Bien, vamos con más comentarios a esta hora de la mañana. A ver, por aquí. A ver, Evelyn Villanueva. Buenos días, les saludan desde Casma. Tengo 3 cerdas y las quiero dejar para sacar crías. ¿Qué clase de comida les puedo dar? En el caso de esas hembritas, primero tiene que haber una selección muy buena desde la maternidad, incluso de qué hembras vienen. Lo otro es que a esa edad, que ya están, deben ya estar cerca de los 134 kilos para poder lograr el primer servicio, tenemos que considerar que puede comer un alimento de levante, ¿no? Que es un alimento para chanchillas, hasta que ya entran en gestación y pasan a comer un alimento de gestación. Ya para esa edad ya no pueden comer un alimento de acabado con rectotamina, por ejemplo, ¿no? Deben cambiar un alimento de levante, que es para primerizas. Genial, perfecto. Corina les ofrece también, por supuesto, un alimento especializado para esa etapa, para la etapa reproductiva, gestante, lactante. Eso es lo que caracteriza a la marca líder en nutrición animal. Luego vamos a poner los números telefónicos para que ustedes puedan llamar y preguntar, lógicamente, y tener mayor información de nuestros productos. Nos escriben por aquí, no sé si lo tenga a la mano, el ingeniero nos pone... ¿Cuánto es el costo de la producción con alimento balanceado y cuánto es con sopas? No tengo la mano, pero a ver, el tema de un alimento de casa es el tiempo que tienes que darle. O sea, para sacar ese costo teníamos que ver, por ejemplo, cuánto es lo que gastas en ir y traer todos los días, el tiempo que te cuesta. O sea, ahí es muy importante el tiempo que te cuesta poder conseguir los alimentos. Tu tiempo es importante. Es muy variable el tema de poder conseguir un precio, un peso, un costo de producción para el tema de los cerdos con comida de casa. Pero con alimentos sí, están bordeando entre los 480, 460 soles por animal, ¿no? Bien alimentados y con un buen programa. Bien, y gracias. Este programa está pasando las preguntas de las personas quienes han compartido la transmisión, y recordarles que por participantes son como máximo 2 preguntas. Para que de esa manera puedan también tener acceso las demás personas. Y solamente vamos a pasar las consultas de las personas quienes han compartido. Bien, gracias por seguir esa transmisión. Por ejemplo, por ahí está que nos escribe Belén, y no hemos visto que ha compartido Belén, y varias personas más, y por eso mi pregunta que ahora va a ser respondida. Estamos pasando las consultas de las personas quienes hayan compartido la transmisión. Bien, vamos con más preguntas. A ver, Sandy BR nos pone, ¿a qué tiempo se desparasita? Como lo hemos dicho, ¿no? El tema de desparasitación es manejar bien el tema de la alimentación de marranas, que es donde por lo general se hace la desparasitación, y lo ideal es hacerlo a los 70 días con un inyectable en cada cerdo, y es básicamente por el manejo. O sea, a veces todo el mundo quiere desparasitar, pero con una sola aplicación pueden fácilmente trabajar. Ahora, si lo pueden hacer 2 según el producto, sí, lo pueden hacer, pero el tema es el manejo, porque acuérdense que los cerdos es muy delicado, y a veces la aplicación en un cerdo de 75 días, 70 días, ya es difícil. Un cerdo más grande es más complicado porque tiene fuerza, y lo que no queremos es generarle algún exceso en el cuello que al final va a perjudicar el precio de tu cerdo del tamaño. Bien, vamos con los comentarios que siguen llegando. Tenemos preguntas de las personas quienes han compartido a esta hora de la mañana. A ver, Ivancito Mejía, a ver... Bueno, ya he mencionado la pregunta de él. Gracias por haber compartido. Bien, esta consulta ya está también respondida.
Roger Iván nos pone: buenos días, ingeniero, una consulta, ¿usted qué opina sobre el uso de la ractopamina en la crianza de cerdos? Sí, su pregunta debe estar enfocada por el tema de las restricciones que a veces hay, pero eso generalmente está dado en Europa. Es más que nada por el tema de las dioxinas y los problemas que generan la resistencia por humanos, pero nosotros, o sea, está comprobado de que hay productos en el mercado donde no hay ese efecto. En el caso de nosotros, por ejemplo, usamos un producto top, pues, por así decirlo, que está garantizado. Y sí se debe usar la ractopamina de todas maneras, porque mira, te generan casi 3 kilos más por animal y la calidad de carne es muy buena, te ayuda mucho en la conversión alimenticia y la calidad de la carne. O sea, siempre con la ractopamina no hay que pensar que la ractopamina es que nos va a convertir la grasa en carne, porque esa es la... un poco lo que se piensa siempre. Creo que su pregunta no va enfocada, pero lo recalco. La ractopamina lo que hace es quitarle espacio a la grasa para que se forme más músculo, ¿no? Que es lo que generalmente se hace con la ractopamina. Por eso se dan a partir de los 75 kilos y se tiene que tener un nivel de lisina digestible para que la ractopamina pueda funcionar de una manera adecuada. Eso pasa a veces, por eso cuando nosotros queremos hacer un plan de alimentación del acabado y siempre pensamos de que uno le puede echar la ractopamina, o sea, en acabado debe llevar ractopamina, depende de las partes por millón, ¿no? Pero no sabemos en realidad qué relación o qué consideraciones debemos usar con la ractopamina, que es lo que nosotros hacemos en Corina, ¿no? Bien, agradecemos a todas las personas quienes están siguiendo la transmisión en vivo. Hoy un tema bastante interesante referente a cerdos. Un servidor, quien le saluda, por supuesto, George García, y hoy me acompaña el ingeniero Gianfran Peña y estamos respondiendo todas sus consultas. Por ahí hay una pregunta que es clásica justamente. ¿Con cuántos animales, ingeniero, uno debe iniciar pues una crianza de para luego que se poder decir que sea rentable? Ayer conversábamos... Sí, es un tema como... Ayer es un tema como tú lo dices, es bien tocado, ¿no? Ayer... Es bien tocado por todos. Ingeniero, lo que pasa es que ayer justamente la ponencia de el ingeniero Raúl Ibarra fue bastante interesante. Y hablábamos de pollos y nos dijo, ¿no? O sea, yo quiero iniciar, tengo un dinerito ahorrado y quiero meterme al negocio de los pollos. Y la respuesta fue bastante interesante del ingeniero Raúl, que nos dijo, que, a todos, nos dijo... Yo les preguntaría, antes de repente de invertir, bueno, ayer fue pollos, de repente en cerdos, ver a qué lugar vas a vender tus cerdos, dónde vas a colocar esos cerdos, porque puedes tener un bonito lugar, puedes tener tu dinero, puedes tener una buena raza, una buena genética, pero ¿qué haces luego si no lo tienes dónde vender? Basada a esa pregunta, justamente a esa consulta, nos escribe nuestro amigo John Eric, buenos días. ¿Con cuánto de animales es rentable para empezar una crianza tecnificada y cuánto más o menos es el costo de una instalación y qué tipo de raza me recomiendan a una altitud de 3.500 metros sobre el nivel del mar? Gracias por la respuesta, ingeniero. Sí, bueno, lo que dice Raúl, el señor Raúl, una persona que lo conozco muy bien, es muy cierto, ¿no? El tema con pollos es que en pollos, claro, o sea, en cerdos también hay que tener un mercado, pero por lo general a veces en cerdos el mercado siempre está disponible. Lo que hay que considerar, si, por ejemplo, hay dos formas, porque en cambio en el pollo tienes animales que te lo dan bebito, los engordas y van al mercado en 42 días. Pero en el caso del cerdo es un tema ya más de saber, por ejemplo, la gente cuando busca rentabilidad, saber desde el tema de las reproductoras, que cuántas reproductoras como mínimo debo tener yo para poder ser más rentable. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay un tema de cuántas hembras yo pueda tener rentable. Lo ideal es tener mínimo 50 hembras, tener un costo muy elevado, o sea, mantener una hembra es muy elevado, porque tienes que pensar en toda la progenie que tiene. Hay que ver todos los cerdos que tienes mensualmente, porque lo ideal con cerdos, si quieres empezar un negocio, es que tengas cerdos siempre y permanente para que tu flujo sea constante. Entonces, puedes invertir en jaulas, es una forma de invertir. No puedes comprar las mejores jaulas con cerdo con acero galvanizado, y si tienes el dinero, lo puedes hacer. Como puedes hacer tu jaula con fierro de construcción, y también funciona.
puedes hacer tu maternidad con piso slab elevado en la maternidad, como que puedes hacer piso en piso con cemento, y ambas funcionan. Claro, cada uno tiene sus consideraciones generales, pero funciona. Lo ideal es tener el dinero para poder tener todo el círculo de producción, si es que tú te quieres dedicar a una producción de cerdos, para poder mantener en un buen estado las hembras y los gorrinos con todo el plan de alimentación que debes seguir y todos los gastos que involucra. Porque si no, de nada sirve tener 50 hembras mal alimentadas que no te produzcan los números de lechones que necesitas por parto y obviamente los cerdos acamar con el peso que no es el ideal. Por eso tengo, yo siempre cuando hablo de esto digo, ¿con cuánto dinero se expone, dispones y cuál es tu programa de crecimiento que podemos hacer con respecto a eso para poder crecer en 1, 2 o 3 años? Bien, agradecemos la respuesta. Vamos con 2, 3 comentarios más. Luego vamos a ir una pequeña pausa porque tengo anuncios importantes y luego vamos a continuar con las demás preguntas que nos llegan aquí a la mesa de redacción. A ver, por aquí, Luis Montoya, mi pregunta es, ¿cómo sería un buen programa de desparasitación en cerdos? La crianza de cerdos es una crianza tradicional y automatizada. No hacen la pregunta por aquí. Ya, creo que se refiere a un tema de desparasitación para granjas automatizadas y para granjas tradicionales. Como le digo, una granja tradicional, yo lo que entiendo es que es una granja que tiene alimentación de casa. Ahí es más notorio que se debe hacer la desparasitación, porque primero que yo no sé todo lo que comen. Hay gente que le da camote, hay gente que le da comida de casa, hay gente que le da desperdicio de fábricas, hay gente que simplemente tira sus cerdos al basural y que coman. O sea, ese es un tema de alimentación que va mucho. Si es así, por eso digo, ese tema de desparasitación ya toma más relevancia, ¿no? Pero si es un tema de una granja tradicional, por lo general, como yo bien he dicho, una granja automatizada, que primero en el Perú, granja automatizada como tal, son muy pocas y generalmente está dominada por 1 o 2 empresas muy grandes, y de ahí las granjas que vienen son granjas que tienen comederos automatizados, por ejemplo, tipo Cristal, que donde tú echas tu alimento y el alimento cae paulatinamente con unos chupones. Ahí el problema de interpretación ya tiene una relevancia importante porque se maneja en gestación, y se maneja en algunas granjas a los 70 días de la inyección de la aplicación de una ivermectina. Pero, como te digo, son dos cosas muy distintas. Yo cuando hablo tradicional me parece muy amplio como para poder decir con qué puedo desparasitarlo. Yo diría hablo constantemente, pero no sé si es rentable para ellos, pero así es el tema, ¿no? Bien, vamos a continuar con más consultas a esta hora de la mañana. Gracias por habernos escrito, ya saben. Estamos pasando las preguntas al ingeniero, las personas quienes hayan compartido la transmisión o quienes hayan interactuado con nosotros o haber etiquetado. A ver, Granja Porcina Belén, por ejemplo, es caserito nuestro y a su vez también ha compartido la transmisión, gracias. La pregunta es que nos pone, ¿cuáles son los síntomas del PRRS? Ese es lo que justo hablaba Héctor, ¿no? El tema del PIRS. El PIRS es una enfermedad, es un virus, es el síndrome reproductivo respiratorio. Por eso, George, siempre cuando, ahora cuando salió todo ese tema de la granja, esto de las, del COVID, nosotros que estamos en el rubro de la producción de cerdo, aves y todo el rubro de esa producción, ya sabemos cómo son los programas de bioseguridad para cuando tenemos un virus. Porque cuando hay el PIRS en una granja, primero que aparecen problemas reproductivos, pueden haber abortos, no siempre la proporción cambia, no todos los porcentajes de abortos son parecidos. En todas las granjas hay granjas donde aparecen muchas diarreas en maternidad, pero exageradamente, porque la vacunación no funcionó en gestación. Otro problema que aparece es que en la recría, entre los 38 días y 45 días, que es donde cae la inmunidad del lechón, la enfermedad se hace más relevante porque aparecen cerdos que se ponen muy morados. A veces uno lo confunde con circovirus o a veces está cólera, pero es PIR porque el cerdo se pone con manchas notorias y empiezan a haber muchos atrasos, el consumo cae demasiado. Entonces, el problema de bioseguridad es muy importante cuando tenemos PIR. Por eso yo siempre recomiendo, cuando tengan un problema así, lo ideal es, si eres un pequeño productor, hablar con SENASA para que SENASA tome las consideraciones y pueda saber en qué está todo alrededor, porque lo muy probable es de que
si yo tengo PIRS, he contagiado a mis vecinos, porque es un virus, y a veces los pequeños productores tienen la costumbre de pasarse, compartirse el berraco, de compartirse, prestarse los, los utensilios, mi comedero. Entonces es muy difícil manejar el tema del PIRS cuando eres un pequeño productor, pero en el caso de un productor que tenga una consideración sexual, el principal factor que tienes que ver es el problema de bioseguridad, controlar que nadie entre, no prestes tus cosas, no puedes compartir el macho, y hablar con Senasa para hacer una prueba serológica para ver cómo es el estatus de la granja. Bien, agradecemos la respuesta, reiteramos, solamente estamos pasando las respuestas de las personas quienes compartan la transmisión. Por ejemplo, Carlos Carrasco nos ha escrito, pero no está en lista de las personas quienes ha compartido. De igual forma, Jorge Luis Villacorta, esperamos por favor que puedan compartir para trasladar la consulta. Bien, por aquí nos escribe, por ejemplo, nuestro amigo Eulogio Araujo. Deseo comprar alimentos balanceados para cerdos desde que inicia por aquí nos pone por aquí hasta que salga al mercado, un promedio más o menos de, nos pone ahí la cifra. ¿Cómo hago para comprar, Corina? En un ratito voy a poner los números telefónicos, pero te cuento, en ICA nos pone, en ICA tenemos ahí un representante de ventas, un vendedor ejecutivo, así que la señorita del área de marketing en un ratito también te va a poner el número telefónico para que te pongas en contacto y puedas llamar. Sí, ya le está respondiendo, perfecto, gracias. Estamos en ICA, pierde cuidado, ahí tenemos nuestro representante de ventas. Vamos con una consulta más, ingeniero, una consulta: para hacer rentable una granja, ¿cuántas reproductoras debe de criar? Y para engordar, ¿cuántos lechones se debe criar? Sí, miren, como comenté, es una disposición rentable, una granja a partir de 50 hembras, creo yo, en mi experiencia, porque hay un flujo constante de animales. Y sobre todo, son los costos que más se pueden llevar. Porque acuérdense que siempre, por ejemplo, Corina tiene un programa de ventas. No es lo mismo comprar una tonelada que comprarte 30 toneladas. Los costos bajan. Y también en cuenta que el 75 o el 80% de los gastos son alimentación, ayuda mucho. Entonces, no es lo mismo criar una hembrita que criar 50 hembras, porque el consumo es distinto. Lo otro que tiene que ver, si en el caso de lechones, allí sí comparto todo tal cual dice el señor Raúl. Tienes que saber a quién le vas a vender y en qué época vas a vender. No es lo mismo vender un cerdo en el mes de enero o febrero que vender un cerdo en el mes de diciembre, cuando es la época que hay mejor precio en el mercado, que debería aprovecharse mucho. Entonces, en enero casi nadie compra cerdo, el precio baja. Entonces, hay que tener en consideración esas cosas. Y con respecto a la cantidad de lechones para engordar, lo que yo les recomendaría, si quieren iniciar en el negocio de los cerdos, es que puedan engordar cerdos para Navidad y ese capital que tienen, invertirlo bien para poder saber cuántas hembras puedo manejar yo. Entonces, si tienes un capital invertido, tienes 40 cerdos, son 37 mil soles o un buen precio, entonces 37 mil soles, ¿para cuántas hembras me alcanza para poder criar? Entonces creo que es la mejor forma, si yo quiero iniciar en el negocio de producción, si empiezo con poco capital. Bien, son exactamente las 11 de la mañana. Por ahí nos escriben también Pablo Quispe, nos pone: para el punto de venta aquí en Apurímac, en un ratito también te van a responder, en la zona de Apurímac que estamos presentes, sí. Y vamos a hacer una pequeña pausa y reiteramos, solamente estamos respondiendo las preguntas de las personas quienes comparten o etiquetan en esta transmisión en vivo. Voy a ir a una pequeña pausa y luego retornamos de lleno. Tengo un anuncio importante, los temas que se van a tocar a lo largo de la semana. Venimos con ello, con los anuncios importantes que duran más o menos 2 minutos, y entramos de lleno con las preguntas que nos han escrito de las personas quienes han compartido la transmisión. Ya retornamos, muchas gracias. Este espacio de asesoría médica veterinaria llega gracias a Corina, marca líder en nutrición animal.
la cual justamente ya que estamos hablando en el tema de cerdos, les ofrece el mejor alimento balanceado para sus cerdos en todas las etapas, ya sean los preiniciadores, ya sea el Novapig 1, 2, 3 y 4, a su vez también la etapa de inicio, crecimiento, la etapa de engorde y las etapas por supuesto de gestante, lactante y la etapa reproductiva. Pueden conocer y preguntar más de nuestros productos al número que voy a poner en breve. También sabemos que hay muchas personas quienes se dedican a producir su propio alimento. En tal sentido, nosotros como marca líder en nutrición animal les ofrecemos la venta de insumos de la más alta calidad. Ustedes están buscando torta de soya, afrecho, melaza, aceite de palma, harina de trigo, soya integral, aceite de soya, harina de pescado, pasta de algodón, alpiste, alfalfa molida, sal ayudada, maíz entero partido refinado, ya sea el nacional o el importado. Bien, te invitamos a trabajar con la marca líder en nutrición animal. Voy a poner en pantalla los números telefónicos para que puedas solicitar más detalles de las presentaciones, a qué parte, a qué zona llegamos. Te pedimos que la comunicación sea más rápida por ese lado. Si puedes comunicarte sería genial. En todo caso, mándanos un inbox, pero más rápido, si quieres tener una respuesta, te invitamos a que puedas llamar al número que aparece en pantalla, al 969-046-890. También puedes enviarle un WhatsApp si gustas, o el teléfono fijo 01-356-5863. Nosotros, nuestra planta de producción está ubicada en Huachipa, Lima. Sabemos que nos escuchan de diferentes partes del país. Está el número fijo para que puedan preguntar más del alimento y puedan realizar sus pedidos. Bien, sabemos que hay algunas personas también que necesitan coordinar algún programa. De repente por ahí hay personas quienes quieran sumarse a las transmisiones profesionales. Lo vienen haciendo, sugerencias, opiniones, quejas. Bienvenidas sean al siguiente número. Este es el número que ustedes tienen que llamar para poder coordinar una próxima charla de repente. Es al 937-524-237 o pueden escribirnos a marketing@corina.com.pe. Terminando la transmisión, por favor, para poder recepcionar su mensaje, sus llamadas. Bien, siguen escribiéndonos muchos amigos. De Cuyes, Luciano, es el día martes, charla de Cuyes es el día martes, hoy estamos sábado. Voy a poner en pantalla justamente los temas que vamos a tratar a lo largo de esta semana que se viene. También algunos anuncios importantes que tenemos es que el día de mañana se va a estar conmemorando el día del ceviche. Buen provecho a nuestros amigos quienes se dedican a producir justamente pues peces, criarlos mejor dicho, ya sea tilapia, trucha, de repente van a estar celebrando el día del ceviche el día de mañana. Buen provecho, mañana sí, es el día del ceviche. Los temas, vamos con los temas de una vez, perfecto. Los temas, cabe resaltar que son coordinados con el personal profesional y porque ustedes nos escriben y ustedes se organizan. Yo sé que ahorita me van a escribir, ¿cuándo hablan del tema X? Nos van a poner, perfecto, hablamos del tema X, pero te pedimos que puedas organizarte con el grupo de tu comunidad de Facebook, o de repente de tu grupo de ahí de la zona donde vives, para que puedas escribirnos un mensaje, ya sea por inbox, al número que puse hace rato en todo caso, para que podamos coordinar una próxima charla. Porque siempre nos escriben, toquen el tema X. Claro, yo toco el tema X y solamente van a haber muy pocos conectados. Entonces la idea es poder llegar a compartir información a grandes masas para que de esta manera tener pues una mejor capacitación a más personas. Bien, perfecto, quisiera asesoría en la venta de productos Corina. Te voy a pedir que puedas llamar al siguiente número, por favor, y te van a dar... Ahí están justamente apareciendo los números telefónicos al 996-046-890. Ahí te van a brindar todo lo que son los costos, los precios. Ahora sí, sin más preámbulos, voy a poner en pantalla los temas que nos van a reunir la siguiente semana. Bien, ya está apareciendo en pantalla el martes 30, dirán, ¿lunes qué pasó? El lunes es feriado, en tal sentido, pues, se va a descansar el día lunes. El martes 30 vamos a hablar
el tema de cuyes, neumonía como causa de mortalidad en diferentes etapas productivas. El día miércoles vamos a hablar correcta función del organismo en aves, salud hepática. El día jueves 2 vamos a hablar del programa de alimentación en tilapia. El día viernes 3 vamos a hablar de plan de vacunación en pollos. El día sábado 4, plan de vacunación en cerdos. Son los temas que se vienen coordinando, se vienen programando para la siguiente semana. Bien, yo mencionaba de que todos los temas que hemos hablado de peces, hemos hablado, por eso les digo, vayan a la zona de videos, vayan a la zona de videos. Hemos hablado, ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿Antes de ayer, señorita Karina, fue que hablamos de truchas? Antes de ayer hablamos de truchas, hemos hablado del programa alimentación de truchas la semana pasada, hemos hablado de Paco, hemos hablado de Gamitana, hemos hablado de Paiche, todos esos programas, vayan por favor a la zona de videos, ahí van a encontrar todos, porque Yus, Mateo, yo pedí asesoramiento en peces, claro, pero ya hemos hablado del tema de peces, te pido que vayas a la zona de videos y ahí vas a encontrar todos los programas. Bien, gracias. ¿Cómo ubico los videos? Vayan a la zona de videos, justamente. Vayan a la zona de videos, ahí le van a cargar los más de 70 videos, ya sea en pollos, en cerdos, en cuyes, en pavos, en patos, conejos, en peces, ya sea Paco, Gamitana, trucha, enfermedades recurrentes. Hemos hablado bastante de los diferentes temas, por eso les pedimos que ustedes también nos ayuden a que puedan asesorarse ustedes mismos dirigiéndose a la zona de videos. Bien, yo tengo otro anuncio importante. Bueno, lo que están viendo en pantalla son los temas que se van a tocar la próxima semana. El día martes arrancamos, ya saben, de cuyes, como es de costumbre, un programa bastante sintonizado, de igual forma que los días sábados. Yo quiero poner en pantalla ya y sí darle dos minutos a este tema. Como marca peruana, nosotros siempre vamos a estar muy atentos referente a la charla magistral. Le pedimos que puedan ponerla en compartida, por favor, la imagen de la charla magistral, por favor, porque Corina viene realizando actualmente las coordinaciones, ya está todo listo para realizar una charla magistral. Ahora sí, ya está cargando, perfecto. Quiero ponerlo en pantalla, la capacidad es limitada, está cargado un ratito por favor, es el programa en vivo, así que yo quiero enviar saludos también a las personas que nos siguen a diario en esta transmisión, sabemos que nos están escribiendo muchas personas en estos momentos, y bien, yo quiero comentarles un poquito más de la charla magistral que ya está apareciendo en pantalla, ahora sí, perfecto. Primera charla magistral, la capacidad es limitada, si bien en estos momentos quiero actualizar el Facebook, porque si bien a veces en las transmisiones normalmente llegamos a 20.000, 30.000 personas, hoy por ejemplo me gusta siempre hablar con, como se dice, papelito manda y las estadísticas siempre son bienvenidas. Hoy estamos sobre las 11.680 personas. Gracias por seguirnos. Y esta charla magistral que se viene solamente va a ser con capacidad limitada, solamente para 100 personas, va a ser el día viernes 3 de julio, ya que hoy estamos hablando de cerdos, nos quedan algunos cupos, es gratis, no cobramos, nosotros no cobramos por la ponencia, van a estar llegando el ponente internacional, el magíster médico veterinario, el doctor César Pico, y de igual forma representando la marca líder, estará pues el médico magíster médico veterinario Armando Rosado, y de hecho vamos a invitarlo para que pueda participar con nosotros nuestro amigo ingeniero Gianfran Peña, para que también sea parte del selecto staff de este viernes 3 de julio a partir de las 3 de la tarde. Por ahí hay algunas dudas, sabemos que a veces por ahí nos dicen, ¿y cómo participo? ¿Cómo me inscribo? Yo quiero, bien, bienvenidos. Esta charla magistral está dedicada, más que todo, está dirigida para nuestros amigos criadores de cerdos. Yo entiendo
de que hay personas quienes crían, por ejemplo, conejos o pollos y quieren entrar a lo de cerdos. Pero, ¿qué pasa si la próxima semana, acá 2-3 semanas, vamos a coordinar una de por ejemplo, de pollos y el de cerdos va a escribirse en el de pollos, le quita la oportunidad de participar? Entonces le pedimos a nuestros amigos que sean bastante sinceros en la hora que se inscriben y demos la oportunidad a todos. Son solamente 100 cupos. Y ya habrán otras charlas para nuestros amigos quienes se dedican de repente a estudiar, veterinaria, quienes son zootecnistas. Este programa está dirigido más que todo para nuestros amigos criadores de cerdos, de pollo, de cuya, de lo que sea. Nuestros amigos criadores. Este programa tiene como finalidad, sabemos que hablábamos con el selecto staff de profesionales y a veces pagar pues una visita de un veterinario a su granja, a su galpón, es mínimo 250 soles, 300, 400 soles, no sé. Y este espacio justamente está creado para ellos, porque están en las zonas alejadas de repente y no se podían movilizar los veterinarios. Y en tal sentido queremos seguir apostando con ellos, porque la visión de nuestro gerente general, el señor Leonidas Quintana, es ello, ¿no? Que ustedes puedan asesorarse y poner en práctica, ya que hoy estamos hablando de este tema interesante, los cuatro pilares fundamentales en la crianza, para que sea una crianza exitosa, ya sea en cerdos, ya sea en pollo, ya sea en cuyes. Bien, las inscripciones, yo les pido por eso, este programa está dirigido para también las personas quienes nos siguen, para nuestros clientes, en tal sentido, por eso, la publicación ya la hemos hecho, está en la parte inferior de todas estas publicaciones, quedan algunos cupos, y bien, en tal sentido, si quisiéramos más inscritos, los pondríamos primero, y bueno, por eso, les pedimos que vayan a las publicaciones que hemos realizado con anterioridad para que puedan inscribirse. Ahí están las inscripciones gratuitas en la parte inferior. Bien, ahora sí voy a volver con el tema. Gracias a todas las personas quienes siguen esta transmisión. Agradecer también la paciencia de nuestro ingeniero que está a la espera. Hoy estamos tocando el tema cuatro pilares en la producción porcina. Ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema. Muy bien, estamos ya listos para continuar con el programa. Hay varios comentarios que nos han escrito. Es un programa en vivo. En tal sentido, siempre estaremos prestos para poder responder sus consultas, sus dudas. Gracias por seguir esa transmisión. Nos escriben. Deseo participar. Sí, bien. Trabajo con cerdos. Yo deseo inscribirme. Por eso, vayan a la zona de inscripción. Dirán, ¿dónde está? Vayan un poquito más abajo de nuestras publicaciones y ahí está. Listo, vamos con las preguntas a esta hora de la mañana que nos han escrito nuestros amigos. Vamos a ver si es que está nuestro ingeniero amigo, por supuesto, de la marca Líder en Nutrición Animal, el ingeniero Gianfran Peña. Ingeniero, ¿está por ahí? Sí, yo estaba escuchando todo muy atento. Bien, lo comprometemos entonces participar también, por favor, ingeniero, de esta charla magistral el día viernes 3 de julio, ya que usted siempre nos acompaña al tema de cerdos y de hecho usted va a estar ahí presente, participando, absorbiendo también sus dudas. Gracias, ingeniero. Lo comprometemos al aire al ingeniero. Listo, vamos con las preguntas a esta hora de la mañana. A ver, Luis Mendoza nos pone, mi pregunta es, ¿hay un estándar de consumo de agua en lechones y cerdos adultos gestantes que se los lleva a la crianza, que se lleva a la crianza de cerdos? Gracias. Siempre lo que se maneja en el tema del consumo de agua es relativo, porque por ejemplo un cerdo de cebo debe consumir entre 5 y 6 litros y medio, una gestante 12 y 15 litros, o sea, eso es los estándares. Ahora, nosotros como productores, como profesionales en el campo, nunca debemos tener como lógica que el animal va a consumir eso. Porque mira, en un corral no todos los animales, hay un tema de estatus, ¿no? Los cerdos son por estatus, hay un cerdo que siempre domina los corrales, el que más domina. Los más chiquitos no tienden a tomar agua de la manera como deben tomarlos todos.
Entonces, lo importante es saber que si es una granja, que el tanque esté elevado para que tenga la presión de agua necesaria. Se debe hacer una limpieza de los canales de agua, porque eso es lo más importante, porque dentro de los canales de agua se forma mucho moho. Entonces, hay que desincrustar, con ácidos orgánicos o con algún producto para que pueda tener agua limpia y fresca. Lo otro que tenemos que tener es en consideración, por ejemplo, cuántos chupones debemos tener por animales, por corrales. Hay visto casos que, por ejemplo, dicen, no, un chupón es suficiente para 35 animales. No, mínimo hay que tener 4. Entonces, eso limita el consumo de agua. Son estándares, pero lo ideal siempre es ver al final tus cerdos cómo están. La relación de consumo de agua con consumo de alimento está muy relacionado. No hay agua, el cerdo no va a comer. Muy poca agua, el cerdo va a comer poco. Por eso que incluso en los comederos se manejan la alimentación semilíquida, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está el alimento y hay chupones para que el cerdo es tan inteligente que choca el chupón, cae agua, cae alimento, se hace como una especie de papilla y el animal consume y el consumo ¡pum!, se eleva. Entonces, eso hace que al final tu desenvolvimiento productivo sea mucho mejor. Es lo que yo siempre trato de decir, de que hay que ser bien metido en las producciones para ver cómo está tu animal. Lo mejor es siempre estar metido en las granjas para ver cómo está el estatus de tu animal, que coma bien, que tenga agua constante y que nunca le falte, ¿no? Es lo que más importa. Bien, agradecemos la respuesta. Yo quiero enviar un saludo muy especial a Yus Mateo. Ella quiere participar también de la transmisión en vivo y sí, nosotros desde aquí donde nos encontramos podemos observar quiénes son las personas quienes comparten, quienes etiquetan, quiénes son nuestros clientes. Por ejemplo, Yus Mateo es una de nuestras personas quienes consume también, Corina. Gracias por la confianza y lógicamente se le va a dar prioridad a las personas quienes consumen el alimento, Corina, definitivamente. Ya estamos llegando al tope de las inscripciones, pero luego va a haber un filtro en el cual nuestros amigos van a estar participando. Luego se les va a pasar, luego posteriormente se les va a pasar el enlace para que puedan verlo, lógicamente, el tema de esta transmisión en la cual se realizó el 3 de julio, ¿no? Va a ver también, se está coordinando para que hayan constancias por su participación y también se le va a dar las facilidades especialmente a nuestros caseritos. Dirán, ¿quiénes son los caseritos? Pues las personas quienes comparten, quienes etiquetan, las personas, lógicamente, quienes consumen, adquieren y confían en la marca Corina. Bien, por aquí nos escribe Héctor Manuel, ¿cuántos kilos de comida debe comer un cerdo de 4 meses y cuántos litros de agua es lo recomendable al día? Gracias. Sí, como lo comenté, por ejemplo, vamos por partes. En tema de la alimentación, un cerdo en la etapa de 4 meses, que es un cerdo que aproximadamente tiene 120 días, hasta que va el acabado, en promedio come entre 2,6 kilos y 2,8 kilos diarios. Teniendo en consideración que en los últimos días pueden llegar a comer hasta 3,3 kilos, 3,2 kilos, si la granja sanitariamente está bien y hay las consideraciones adecuadas en los corrales. Eso es muy bueno porque está muy relacionado con la conversión. Entonces, animales que pueden comer 3 kilos y tanto pueden ganar hasta más de 1 kilo diario en los últimos días ya de acabado. Pero el promedio está entre 2,6 kilos y 2,8 kilos. Ahora, con respecto al consumo de agua, como le digo, es un parámetro, por así decirlo, que se debe manejar, está entre 5 litros y 6 litros y medio que debe tomar un animal por día, ¿no? Bien, agradecemos la respuesta. Son 11 de la mañana con 20 minutos, estamos llegando casi a la parte final, todavía hay más consultas por aquí y recordarles que este programa tiene duración 1 hora y media, estamos desde las 10 de la mañana. A ver, buenos días, necesito asesoramiento, nos ponen por aquí, quiero comprar alimentos Corina, muy bien, en un ratito te va a estar respondiendo por inbox nuestra señorita que nos apoya en el área de marketing y publicidad. Por aquí nos escribe Rosita Massa, nos pone, está interesante la información, gracias ingeniero, buen trabajo. A ver, Sharon nos pone por aquí, Sharon Lai nos pone, los alimentos para cerdos, la presentación es pellet o en polvo, nos pone. Es suponer que nos pone qué presentación tiene Corina, pellets o polvo, no sé si nos puede apoyar. Ambas.
Ambas, tenemos la concentración en concentrado y tenemos la concentración en pellets. Ambas tenemos nosotros en nuestro programa de alimentación. Sí, voy a poner... Ya hemos comentado de que la diferencia entre ambos es la conversión alimenticia que hay, porque ambos dan buenos resultados. Voy a poner en pantalla justamente las presentaciones del producto que viene brindando los mejores resultados. Luego, al terminar, voy a poner unos videitos de éxito de alguno de nuestros clientes que le va muy bien, justamente con Corina. Están viendo las tres presentaciones. El saco pequeño de 25 kilos es nuestro preiniciador. Nuestro producto estrella es el Novapig 1, lógicamente, el preiniciador, el cual es luego le voy a... Ya en un ratito le voy a preguntar qué de bueno tiene el Novapig, vamos a preguntarle. Luego están viendo el segundo saco que está en el centro, es el que se refiere de concentrados, que es la presentación de 50 kilos. Y el tercero, el verde con azul que están viendo y con blanco, es nuestra presentación en lo que se refiere el saco de 40 kilos en pellets. Yo sí quisiera preguntarle que nos pueda apoyar y ampliar el panorama para todas las personas quienes a veces por ahí... Y es la clásica, ya que estamos en el bloque y en el día de las preguntas frecuentes. Mi cerdito, cuando lo desteto y le doy el alimento, le da diarrea. Siempre nos preguntan eso. Para que de repente nos pueda ampliar un poquito el panorama el ingeniero y también preguntarle tal cual, ¿no? Siempre las dudas están hechas para poderlas resolver y no quedarnos con esa inquietud. Sería bueno saber qué alimento le están dando también a sus cerditos, ¿no? Porque hay también cada clase de alimento que a veces no tienen registro de sanidad o tienen una marca, no vamos a decirlas lógicamente, que no tienen la evaluación constante de todos los profesionales para que puedan tener los mejores resultados. Para que nos pueda contar un poquito el preiniciador, este ingeniero, por favor, del Novapig 1. Sí, no te preocupes, Jorge. Mira, en el caso del destete, es una pregunta que siempre se hacen, ¿no? Pero siempre en nuestras producciones va al momento del destete va a haber una diarrea. O sea, probablemente no, la ideal es que no todos tengan esa diarrea. La ideal es que tengan solamente unos cerdos pequeños, o sea, un pequeño grupo de cerdos. Y por lo general a veces son cerdos que no se hizo un buen destete, porque como hemos comentado, lo ideal es que el cerdo vaya empezando a comer desde más o menos ya a los 10 o 7 días y darle un alimento que sea de acuerdo a sus necesidades. En este caso sería empezar con un Novapig 1, que es un alimento que está formulado preciso, es un alimento que tiene alta palatabilidad, tiene alta digestibilidad y sobre todo ayuda mucho al tema de la salud e integridad intestinal. Entonces, sería primero darle ese destete, que el cerdo tenga todos los protocolos que debe manejarse en la maternidad, como el descolado, el descolmillado, tengan su aplicación de contracoccidia, tengan su hierro, si hay plan de vacunación, y el destete debe ser lo menos traumático para el animal. El cambio de temperatura es muy drástico a veces, porque a veces la gente tiene el destete y lo tiene en una carretilla y sale en el ambiente completamente frío, y ahí pasa la recría, y la recría está todavía fría porque no se hizo una buena preparación de las instalaciones y tuvimos diarrea. Entonces, y después lo relacionamos con el alimento. Entonces, yo creo que lo más importante es tomar esas consideraciones de manejo para que el alimento y el animal puedan desenvolverse de manera adecuada y óptima en tus instalaciones. Novapig 1 es un alimento que... cuando está en maternidad no debe comer, no hay un consumo que digamos cada animal debe comer tanto, lo ideal es darle y que coman lo que necesitan. Ya cuando pasa tu recría, ya el tan cambia, ¿no? Porque tú tienes que hacer tu consumo por animal y pueden hacerlo, como comentamos en un comienzo, por presupuesto o por días de consumo. Entonces lo ideal es que el animal coma entre 180 a 200 gramos por día, no va a ser que el primer día coman esa cantidad, eso es por medio. Pero un buen manejo que ayuda para que no haya muchas diarreas es tener el plan de hacer papillas. Es muy bueno, creo que funciona muy bien. El manejo de la temperatura y, muy importante, es saber mis animales con qué peso también están llegando, ¿no? Porque el peso lo dice todo también. Y hacer la uniformidad como conversamos en una de nuestras presentaciones, ¿no?
Bien, queremos agradecer de verdad la participación ya en la recta final a esta hora de la mañana. Un gusto poderlos acompañar de verdad a cada uno de ustedes. Son las 11 de la mañana con 26 minutos y hay varias personas interesadas. Algún distribuidor en Huamanga, Ayacucho. Sí, estamos en Ayacucho, en la selva. ¿Dónde está su tienda? Luego le estarán respondiendo por inbox. Pierda cuidado. Precio de los alimentos. Gracias por ahí. Buenos días. En Pisco, ¿dónde puedo adquirir los alimentos para mis cerditos? Te comento que en la zona de Pisco tenemos un representante de ventas, una gran amistad por ahí con nuestro amigo Ronald Bocanegra. Te van a estar dando la información. Gracias por seguirnos. Y bien, queremos agradecer a todas las personas que nos han seguido esta mañana y por supuesto agradecer también a nuestro amigo, parte de la familia, lo estimamos bastante aquí. Hay gran aprecio de parte del gerente, de la administradora, de todo el personal, quienes conforman la marca Corina, gracias al ingeniero Gianfran Peña por su participación esta mañana. Muchas gracias, ingeniero. No, yo para mí, como siempre te comento, es un gusto, es un placer poder apoyarlo en todo lo que necesiten. Como tú bien has dicho, yo me siento muy identificado con Corina porque fue una empresa que yo me identifiqué por la nutrición. Fue un antes y un después en mi vida profesional, se puede decir. Y yo siempre voy a estar muy a gusto con cuando ustedes lo necesiten para apoyar al productor y sobre todo los pequeños productores, porque son los que a mí más me interesan, porque a veces ellos son los que más asesoría necesitan, porque hay mucha gente obviamente en el mercado que dan asesorías, dan todo, pero a veces no todos conocemos la realidad de la producción porcina peruana, ¿no? Y la idea es con Corina es alguien que conozca todo el mercado para que podamos aconsejar o dar asesoría a estos productores, tanto medianos como pequeños. Entonces, lo ideal es que siempre estemos en este feedback de charlas donde se puede aprender siempre constantemente, ¿no, George? Muchas Bien. Gracias por la invitación. Gracias. Será hasta el próximo sábado, Dios mediante, lógicamente, y su disponibilidad también. Gracias, ingeniero Gianfran Peña. Muy bien, un abrazo. Chao. Bien, asesoría médica veterinaria gratuita llega gracias a la marca líder en nutrición animal como es Corina y por supuesto gracias a ustedes por seguirnos día a día. Este espacio tiene como objetivo justamente brindar conocimiento. Uno nunca termina de aprender y cuando nos reunimos a través de Zoom o con los selectos profesionales quienes nos acompañan y hablamos de ello, ellos nos dicen y vamos a comentarles de ustedes que ellos también siguen aprendiendo de ustedes, porque ustedes son las personas quienes tienen más experiencia en las granjas, en los galpones, y es muy, muy rico de verdad poder participar de ese programa. Yo particularmente, yo también sigo aprendiendo, al igual que ustedes, de verdad es un lujo tener este espacio. Y de verdad, muchas gracias a las personas quienes han compartido, quienes han comentado, quienes hacen posible este programa. Recta final, el día lunes es feriado, nos vamos a reencontrar, ya saben, el día sábado. Voy a poner en pantalla los números telefónicos para que ustedes puedan luego llamar y preguntar referente pues a los alimentos, las presentaciones. Ponemos en pantalla, haz tus pedidos a los siguientes números: al 996046890 o al 3565863. Nosotros estamos ubicados, reiteramos, en Huachipa. Pues son nuestros amigos quienes estén interesados, quienes han preguntado también. Si quieren una comunicación más rápida, les pedimos que puedan llamar a esos números al 996046890 o al teléfono fijo 3565863. Nosotros estamos ubicados en la avenida Circunvalación, Manzana K, Lote 8, Urbanización La Capitana, Huachipa, Lima. Gracias a cada uno de ustedes. Voy a poner también en pantalla el número telefónico. Si desean coordinar algún tema en especial referente pues a las transmisiones, sabemos que hay profesionales también quienes nos dan su punto de vista. Gracias a cada uno de ustedes. Quiero alimento para mis pollos, nos pone por aquí Freddy. El número de celular que me dieron de representante de ventas no me contestó, me ponen por aquí Alan García. ¿De qué número? Cuéntame, por favor, Alan. De verdad, todas sus sugerencias, sus quejas, sus llamadas, de no sé, pues... todas son bienvenidas, de verdad.
quien les habla tiene un objetivo, de que ustedes estén completamente satisfechos con el servicio, con la atención, con los alimentos. Si tienen alguna queja, escríbanos y lo resolvemos, pierdan cuidado. Nosotros queremos que ustedes siempre tengan pues el mejor, la mejor atención, la mejor buena imagen que nosotros siempre nos esforzamos para brindarles a ustedes. Bien, les decía que quiero poner, bueno, ya lo puse, ya está en pantalla, el número que pueden llamar para coordinar alguna charla, terminando la transmisión, por favor, al 937-524-237 o escribirnos a marketing@corina.com.pe. Un servidor, George García, le dice muchas gracias a cada uno de ustedes por seguir esta transmisión. No se olviden también que estamos con los últimos cupos en lo que se refiere a la charla magistral de cerdos. Estará llegando el ponente internacional desde Argentina, el magíster médico veterinario, el doctor César Pico, y por supuesto representando a la marca líder, estará el magíster, el médico veterinario Armando Rosado. La capacidad es limitada, solamente son 100 personas como máximo que van a poder ingresar a través de la plataforma Zoom el día viernes 3 de julio. Ya sé que me van a preguntar, ¿cómo me inscribo? Les pedimos que bajen un poquito las publicaciones que hemos realizado con anterioridad y ahí hay un link. Por eso lean ahí, hacen clic al link y ponen sus datos y están inscritos. Cabe resaltar que luego de esa inscripción que ustedes se han hecho, se va a pasar un filtro de las personas quienes se dediquen a la crianza de cerdos, porque el tema es de cerdos. Ya cuando realicemos de repente aquí una semana o dos semanas la siguiente charla magistral pues de pollos, ahí vamos a hablar lógicamente de todo, con todas las personas quienes se dediquen a la crianza de pollos. Bien, para mí ha sido un gusto acompañarlos. No se olviden que mañana se celebra el día del ceviche. Buen provecho a las personas quienes van a poder celebrar el día de mañana. Un gusto haberlos acompañado. Asesoría médica veterinaria gratuita llegó gracias a la marca líder en nutrición animal. Un saludo especial a todas las personas quienes nos han acompañado esta mañana. Muchas gracias a cada uno de ustedes por seguir esta transmisión. Muchas gracias por la transmisión. Nos pone Cuadro Santos. Gracias. Gracias por la información que comparten, ¿no? Gracias a cada uno de ustedes por habernos seguido. Y bien, de verdad, es muy satisfactorio poder saber que ustedes están ahí al otro lado del celular, de la tablet, de la computadora, donde te encuentres. Gracias, muchas gracias por seguirnos día a día. Yo me despido poniéndoles dos videos, sí, hoy voy a poner dos videos de crianza de éxito de algunos de nuestros clientes. Nos reencontramos el día martes. No se olviden, el día martes nos reencontramos. Muchas gracias por confiar en la marca líder en nutrición animal, quienes vienen brindando los mejores resultados en la crianza de sus pollos, sus cerdos, sus cuyes, sus patos, sus pavos, sus conejos, sus gallinas, diferentes especies. Gracias, gracias por aquí. Bien. A ver, por aquí hay comentarios más que nos han... Bueno, muchas gracias por la información. Gracias, yo soy médico veterinario. Gracias a Cuadro Santos. Gracias a Matallana. Gracias por la transmisión. Felicitaciones a ustedes. Porque ustedes son los que quieren aprender. Porque ustedes son los que se dan un tiempo de repente de hacer otras cosas y poder sentarse o de repente o dejar las cosas que están haciendo para poder capacitarse. Uno nunca termina de aprender definitivamente. Gracias Irma Ortiz, muchas gracias, como siempre una excelente charla, que tenga un buen fin de semana. Sí, y a nuestra amiga Irma, gracias. Estamos viendo, acá vemos todo, ¿eh?, lo que nos escriben, por si acaso es programa en vivo. Irma Ortiz, al parecer es de Huánuco, podemos ver, vemos ahí el puente de Huánuco, si no mal recuerdo, hermosísimo lugar que pudimos visitar. Kevin Jaramillo, gracias por ahí. Ya empezó la charla, ya está terminando William, todas las charlas comienzan a las 10 de la mañana. Gracias, excelente. Gilmar, gracias a todos ustedes por sus consejos que nos brindan, enseñanzas. No se olviden de darle me gusta y seguir a la página, porque de esa manera van a poder participar de todas las asesorías médicas veterinarias, porque si ustedes le dan me gusta o seguir,
el Facebook de manera automática les va a dar un mensajito: Corina ya empezó la transmisión. Es por eso que le pedimos, es importante que ustedes le den me gusta. Voy a mencionar algunos nombres rapidísimo nada más, quienes faltan darle like, a ver, o me gusta, o seguir a la página. A ver, a Tulio Chitay, a Medinas Propeti, rapidísimo nada más, ya, a Percy García, le estoy invitando también, a Benjamín Espinosa, a Joseph Pacheco, a Gilberto Noel, a Rosa Marleni, ¿quién más le faltan dar like? A Richard Curaca, a Johnny Villanueva, a Marlon González, a Fidel Araujo, a Badi G.A., a Janet Sandra, a Luis Ushina, a Mario Vagado, Psicología Granja San Miguel, Julio Sac, a Rosa Zapata, a Segundo Guerra, a Steve Wee, muy bien, a Marcos Sánchez, a Pantaleón Mejía. Bien, estoy invitando, estoy mencionando los nombres de las personas quienes no les han dado me gusta a la página para que puedan seguir acompañándonos. A García Pilito, a César Zambrano, bueno, hay más, a Nancy Guancha, a Rosita Maza, a Tino Rodríguez, a José Ramón, a Fabiola Alzamora, a Facundo Abregú, a Tommy Gómez, a Silvia Núñez, a Alan García Campos, a Hugo Inostroza, a Edgar Preciado, a Guillermo, hay varios, a Paul. Bien, ¿quién más? A ver, a Renan Cuadros, todavía no le he dado me gusta, a seguir a la página. Héctor Verde, Shali Valeriano, a Katherine Obregón, a Rubén Jacob, a Robert Iván, a Franklin Yupanqui. Bueno, hay un montón, voy a seguir mencionando a William, a Humberto Nieto Leal, a Sara Coronel, a Castillo Velázquez, Freddy Richard. Bueno, estoy invitando a todas las personas quienes no les han dado me gusta o seguir a la página. Luis Alberto, a Carlos Aliaga, a Maos Gutiérrez, a Blas Preus, a Aparicio Armas, a Augusto Pogo, a Río Sevillano, a Luchín Guillaca, a David Oporta, y bien, y ahí sigue creciendo la lista, a Alfredo Florentino. A ver, seguimos. Bueno, ya casi todos están invitados. A Hernández, bien, a Elogio Araujo, a ¿quién más? A Rogelio Flores, a Giancarlos Calderón, a Anarí HR, a Juan Luis, a Ana Milé Herrera, a Silvino Antonio, a Jesús Curoto. Gracias a cada uno de ustedes. Ahora sí, cumplí. Gracias a siguen escribiéndonos por inbox. Gracias. Aunque llegué un poquito tarde, hubo información muy importante. Roosevelt, William, te comento que la transmisión queda guardada. La terminamos ahorita y luego la escuchas. Pierde cuidado. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de esas transmisiones. Gracias por sus enseñanzas. Nancy Guarancha nos pone por aquí. Max Guillermo, saludos desde la República de Guanta, desde Ayacucho. Gracias. Ahora sí nos despedimos. Gracias por habernos seguido. Gracias. Y nos vamos poniéndole dos videos interesantes referente a la crianza de cerdos. Uno es un video de nuestro cliente que está en el parque porcino, muy conocido en la zona de Ventanilla. Y luego vamos a poner otro video de otro cliente que le va muy bien con Corina. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Hasta el día martes. Permiso. Corina Cerdo. Hola, soy Aloy Rojas Crespín. Yo me dedico a crianza de cerdos acá en Capital, Callao, Ventanilla, el Parque Porcino. En totalidad de los cerdos tengo acá, en toda etapa, son 370 cerdos. Yo alimento con alimento balanceado de Corina. Y para, gracias a Dios, todo este alimento ha resultado muy bien, calidad de carne, y buen acabado, y velocidad de crecimiento, y me deja ganancia, pues no, y por eso yo sigo creando animales. También me facilitan pues, la asesoría veterinaria y asesoramiento nutricionista. Eso es lo principal y lo que necesitamos para crianza de este ganado.
y que lo prueben este alimento, es, va a dar buen resultado, porque ya lo comprobé ya por la pulpa de la carne, no tiene mucha grasa, y velocidad de crecimiento, es rápido. Queremos agradecer al señor Crispín Alguay de Granja Santa Rosita, del Parque Porcino de Ventanilla, por la preferencia de nuestros productos Corina. Muchas gracias, señor Crispín. Muchas gracias, señora, a ustedes más bien por facilitarme este producto, porque mi trabajo es con este producto, estamos saliendo para adelante. Corina Cerdos, contáctanos. Corina. Hola, hijos. Aquí abajo, les habla la Madre Tierra, la Pachamama. Como toda madre, siempre preocupada por la alimentación de sus hijos. Pero hoy, estoy preocupada por algo más. Imaginen a sus hijos haciendo todo lo posible por enfermarse. Bueno, así me siento yo cuando los veo. ¿Por qué no se ponen mascarilla? ¿Por qué no guardan distancia? ¿Por qué no se lavan bien las manos? Sí, así somos las madres, pesadas e insistentes. Pero los mercados son focos de contagio y no pueden seguir pensando que a mí no me va a pasar. Esto le puede pasar a cualquiera. Es lindo escuchar que se unirán conmigo, pero ni ustedes ni yo queremos que eso suceda ahora. Por eso les repetiré su nueva lista del mercado. Usen mascarilla. Lávense bien las manos. Mantengan distancia de más de un metro. Desinfecten sus bolsas y alimentos al llegar a casa. Soy su madre. Y como toda madre, lo único que quiero es que regresen sanos y salvos a casa. Respetemos las medidas porque primero mi salud. Es un mensaje de la Tierra y del Ministerio de Agricultura y Riego. Gobierno del Perú. El Perú primero. Corina Cerdos. Hola, mi nombre es Rufel Yalico. Hace 3 años tuvimos una visión en cuanto a la crianza de cerdos. Hoy en día podemos decir que hemos hecho real esa proyección. Tenemos una de las mejores granjas en la zona. El nombre de nuestra granja es Mera Yalico. Actualmente tenemos más de 200 cerdos entre reproductoras, cerdos en gestación, en crecimiento, en desarrollo y etapa de recría. Todas nuestras etapas son alimentadas con alimento balanceado de Corina. Recomendamos también el alimento de Corina, ya que los resultados están siendo óptimos en cuanto a la alimentación y la evolución de nuestros cerdos. Estamos muy satisfechos con el alimento con el cual venimos trabajando. Hemos llegado a tener un peso mínimo de 70 kilos en 4 meses y de los 4 meses hasta los 5 meses hemos llegado como peso máximo de 118 kilos, para ser exacto. Enviamos a provincia, los vendemos directamente acá en Lima. Agradecemos la asesoría veterinaria gratuita cada 2 meses o cuando lo requerimos. Gracias, Roosevelt, por tu preferencia. Gracias por utilizar productos Corina. A ustedes también muchas gracias. A todos mis amigos criadores de cerdo, les recomiendo Corina. Por sus resultados y calidad, somos Corina. Corina Cerdos. Contáctanos. Corina. Hoy nos sentimos más cerca de ti, amigo productor.
No dejamos ni dejaremos de trabajar en estos tiempos difíciles. Porque todos nosotros formamos parte de la gran cadena alimenticia y este reto lo ganamos juntos. En Corina hemos implementado todos los cuidados referentes a bioseguridad. Para que el tiempo que tengas que quedarte en casa no te falte el mejor alimento balanceado para tus animales. En esta batalla nos cuidamos todos. Somos familia. Somos Corina, líder en nutrición. ¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo.